¿Qué tal, amigos? En este encuentro de Puentes de Sentido. Hay una pregunta existencial que me gustaría compartir con ustedes. Yo vivo, pero ¿me gusta vivir? Es la relación con la vida. Y esa relación con la vida debe ser afectiva, experiencial, que nos posibilita el encuentro de nuestras vivencias. Y yo vivo, pero me gusta vivir. Se da, por ejemplo, en el ámbito de la amistad, en el ámbito de la pareja, de los amigos, y para generar este vínculo afectivo del encuentro es necesario la cercanía como condición fundamental. Estar cercanos, poder dar tiempo a la relación, es decir, llamarnos, estar presentes. Es una relación de cercanía, de encuentro, de empatizarnos mutuamente, qué sentís, cómo estás hoy, qué pasó, de compartir la vida desde la vivencia y desde sentirse querido y valorado. ¿Qué ocurre cuando esta condición de dar el tiempo a la relación y la cercanía se quiebra, se distancia? Y a veces cuando tenemos un vínculo afectivo con alguien que es importante para nosotros y es valioso como persona, como desde este encuentro de amistad, de pareja, ¿qué ocurre? Y aparece un coping, una reacción psicodinámica normal, porque como que bajo los brazos, medio me bajoneo, ya no me valora, no me consideran, ya no hay tiempo, y me retiro, pero desde bajando los brazos. Otra actitud es, bueno, no me interesa y empiezo a hacer cosas, me distraigo, pero siento ese vacío del cariño y de la amistad, de la relación, que está fría y es una persona que yo valoro y quiero, pero ya ese lugar de compañía y valoración ya no está y está ausente. O a veces algo típico también en las parejas, que cuando la pareja está fría, una de las partes le agarra como una sensación de ira y quiere como zamarrearlo y reaccionar. Yo estoy acá, ya no me valorás, no hay espacio para nosotros, no me siento querido, no me siento querida en este vínculo, está frío, distante, y la persona quiere como zamarrearlo, reaccionar. Y la otra es ya cuando no siento el gusto de vivir, ni la cercanía, ni se perdió el tiempo, como que bajo los brazos, me resigno. Bueno, lo importante para esta pregunta existencial, yo vivo, pero me gusta vivir. Y bueno, lo importante, amigos, es comenzar a reconstruir el vínculo, poner otra vez estas condiciones de relación con el encuentro, con la vida y con este vínculo que yo tengo, personal, único, irrepetible, y volver a reconstruirlo, volver a llamarnos, volver a encontrarnos, volver al espacio de escucha mutua, de tiempo, de dar tiempo a la relación y al encuentro, de empezarnos a contar qué nos pasó, quizás de la vida cotidiana, y volvernos a dar tiempo a la relación y va a empezar a fluir esa cercanía y esa corriente afectiva, valorativa y de vivencia que estoy acá y vos sos importante porque me querés, te quiero y verdaderamente nos acompañamos. Hasta la próxima, amigos, en este encuentro de Puentes de Sentido.